Seguimiento y comentario al artículo El conservadurismo de Joan Antón. Este artículo está integrado en el libro Derechos y Ciudadanía, contrastes entre el liberalismo y el pensamiento conservador. Yo soy Carlos Mario González. El conservadurismo es un concepto decisivo, central, básico del pensamiento político moderno. El conservadurismo es uno de los efectos de la Revolución Francesa. Otros fueron el liberalismo, la socialdemocracia, el socialismo. Karl Mannheim advertía, el gran teórico alemán, advertía desde comienzos del siglo XX que convenía diferenciar dos cosas que están sin embargo articuladas: el tradicionalismo y el conservadurismo. El tradicionalismo es una posición de orden cultural que embarga al individuo ideológicamente y que le hace sentir y pensar que las cosas de su entorno son cosas que han tenido una existencia eterna y que por ende deben preservarse para que su continuidad siga manteniendo la línea de lo que no es circunstancial ni fortuito, sino que tiene el orden de lo que siempre ha sido y habrá de ser así. Por eso el tradicionalismo es una configuración ideológica del individuo que se posiciona en el mundo y, repito, en referencia a su sociedad, como que está hecha de piezas que son inamovibles y que por consecuencia el presente debe ser guardián y defender. Esas cosas que viniendo del pasado se deben proyectar también a su continuidad en el futuro. De ahí pues que sea un rasgo cultural encarnado individualmente en forma ideológica por los individuos. Mientras que el conservadurismo es más bien un concepto político y un concepto sociológico que obedece a una determinada concepción producto de la historia de la modernidad. Y en ese sentido, el pensamiento conservador es algo que se puede inscribir claramente como nacido de una específica conformación que tuvo la sociedad y en particular la occidental en la modernidad, como consecuencia de lo que fue ese fenómeno de quiebre de la historia que se llamó o se llama la Revolución Francesa. Joan Antón hace referencia precisamente a la forma en que el pensamiento conservador es una reacción contra la Revolución Francesa. De hecho, el mismo nombre es muy indicativo. Si la revolución significa un movimiento transformador, un movimiento que avanza hacia la modificación del orden de cosas, lo conservador es lo que busca detener ese movimiento y conservar lo que está dado. Y mencionaba yo que Joan Antón trae a referencia para ejemplificar la importancia y el vuelo que cobra el pensamiento conservador como manifestación reactiva a la Revolución Francesa, a 12 pensadores, uno francés, Francia pues fue la meca de la revolución, y allí a partir de 1815, cuando se derrota a Napoleón y se repone la monarquía, en este caso la borbónica,
Aparece en 1817 de mano de un gran intelectual de la época, un gran intelectual conservador, Chateaubriand. Aparece en 1817 un periódico que va a hacer precisamente hincapié y defensa del pensamiento conservador, periódico que llevará ese nombre, Le Conservateur. Mientras que, bueno, y Le Conservateur intenta, pues digo, promover las ideas de la restauración política y de la restauración religiosa. Esto es, tratar de reponer lo que la revolución había puesto en cuestión. Tratar como de cerrar esa herida que había infligido la revolución, restañar esa herida para que la continuidad histórica de la sociedad con su configuración social, política, económica, moral, pues se preserve. Y otro tanto hizo en España otro pensador de la península, que fue Jaime Balbés, con una revista que también llevaba por nombre El Conservador. Fíjense, no solamente la importancia que tenía resaltar ya los principios conservadores, sino la capacidad de acción que tenían los conservadores tratando de ganar ideológicamente a las personas a través del medio de comunicación por excelencia que podían tener entonces, que era la prensa escrita. El pensamiento conservador, pues, es un efecto reactivo a la Revolución Francesa y lo es en muchos ámbitos simultáneos. En lo social, el pensamiento conservador planteará que socialmente las cosas deben mantenerse como estaban, esto es, diferenciadas en términos de clases, con derechos y posibilidades completamente distintas, porque cada clase es el resultado del lugar que se designa naturalmente para que desde ese respectivo lugar e integrado a los demás que cumplen funciones distintas, pues el conjunto de la sociedad se logre mantener. Pero es también una forma de reaccionar políticamente, planteando que hay que preservar en la sociedad que unas minorías estén al frente del timón porque se las considera las que están capacitadas, las que tienen el conocimiento y por ende deben ser las conductoras esas minorías de las mayorías que deben estar ajenas al poder. Una reacción intelectual, hay una forma de explicación por qué la sociedad debe mantenerse fiel a las formas previas y no pretender modificar eso, porque todo lo que piensan, pues intelectualmente, los pensadores conservadores apuntara a transformar la sociedad no sería sino inducirla a la catástrofe. Y finalmente, la moral. Los conservadores pensarán que hay unos valores que son esencias y en tanto esencias son inamovibles. Referentes fundamentales, piedras basales del edificio conservador, son pensadores como Edmund Burke, irlandés, irlandés bajo la hegemonía en ese momento de Inglaterra, que tiene una obra que es considerada la Biblia de los conservadores, la que se titula Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Y el otro pensador muy importante, ya francés, clave en todo lo que va a ser el despliegue del pensamiento conservador, es Joseph de Maistre. El autor dice que es importante hacer una diferencia entre el pensamiento contrarrevolucionario y el pensamiento conservador. A mí la verdad es que esa diferencia se me hace muy difícil de aceptar y en todo caso si se diera tendría un matiz tan sutil de diferencia que personalmente preferiría no tomarlo en cuenta. Porque finalmente el pensamiento conservador es una manera
de ir en contra de todo aquello que implique la revolución. Si la revolución, lo dije, tiene que ver con proyectarse hacia el cambio y actuar en función del cambio, los conservadores, pues lo que intentan es ponerle un dique al cambio para evitar que se disuelva el modelo de sociedad que se traía. En ese sentido, el pensamiento conservador hace inevitablemente un efecto contrarrevolucionario. El pensamiento conservador es un bagaje de ideas y de posiciones políticas que tiene como único propósito la preservación del orden establecido, y en ese sentido será siempre contra la revolución. Por ende, me cuesta, pues, como dije, establecer una diferencia sustantiva entre el conservadurismo y la contrarrevolución. El conservadurismo, a partir de Burke, va a señalar, y este va a ser un asunto clave en la confección de este pensamiento, es un rechazo del concepto justnaturalista o iusnaturalista de igualdad. Cuando se dice justnaturalista o iusnaturalista, se está refiriendo a la idea de que hay un derecho natural, es decir, que la naturaleza conferiría derechos específicos, uno de los cuales sería la igualdad. Y que algunos naturalistas lo habían reivindicado, que había un derecho por naturaleza a la igualdad. Por ejemplo, un pensador como Rousseau se hacía agente de esa idea. Pero los conservadores van a rechazar eso, porque para ellos la igualdad contradice a la libertad. Esa es una oposición tajante que hará el pensamiento conservador, que, por ejemplo, no estará necesariamente integrado en una concepción como la socialista, donde es factible articular, es más, no solamente factible, sino imprescindible articular la libertad y la igualdad. La igualdad es la condición social también de posibilidad del ejercicio de la libertad. Lo que pasa es que yo lo había mencionado en otro comentario anterior. Suele haber una confusión al definir los opuestos, y lo decía yo en aquella oportunidad, lo que se opone a igualdad es desigualdad y lo que se opone a semejanza es diferencia. Entonces no hay contradicción entre propender por la igualdad de los seres humanos, que es una igualdad sobre las condiciones de posibilidad de la asunción y realización de la vida, con la diferencia que tiene que ver con la eclosión de particularidades humanas. Es factible entonces combinar una bandera que diga, por un lado, lucho por la igualdad entre los seres humanos, la igualdad, yo me acuerdo que ponía ese ejemplo, la igualdad entre hombre y mujer a efecto de que sus derechos sean los mismos, y al mismo tiempo la condición de hombre y de mujer, trazar la diferencia que hará parte del goce humano, y esto como un ejemplo, pero lo podría extender a la diferencia personal anclada en la subjetividad singular de cada uno, etc. En tanto luchan contra la noción de igualdad, la rechazan radicalmente. Ese es el cuco para los conservadores, la igualdad. En tanto la rechazan, todos los conservadores propenden por una sociedad que sea clasista, en el sentido de que la sociedad tiene clases distintas, porque eso lo ha asignado la naturaleza, y lo que está dado en un orden no se puede tocar. Entonces, la existencia de clases diferentes, con condiciones de posibilidad diferentes, con derechos diferentes, etcétera, debe preservarse. Y por ende, si hay clases distintas, esas clases se organizan de forma jerárquica. Hay clases que son superiores, clases que son inferiores, porque atienden a funciones y papeles distintos en la sociedad, piensan los conservadores. Y por ende,
que en la sociedad debe sostenerse, está ya dicho, la desigualdad, porque la desigualdad es naturalmente necesaria por un lado y por otro lado es útil. Para los conservadores, lo conveniente, lo apropiado en una sociedad es que una minoría, la minoría de poderosos, subordine a la mayoría, porque los poderosos tienen capacidad, lucidez, entendimiento, y entonces comandan la sociedad. Y si las mayorías, que son mayorías ignaras, mayorías sin conocimiento, se acogen dócilmente a la conducción de las minorías, pues la sociedad podrá funcionar, piensan los conservadores, armónicamente. Esto es, que así como el individuo, cada clase ocupe el lugar que el orden natural le asigne en la jerarquía social. Para los conservadores, uno en tanto individuo debe tener la conciencia de que hay un lugar que le corresponde y que no se puede pretender que sea otro ese lugar. Si eso se extiende a las clases, sería que las clases establezcan una relación entre ellas determinada por la aceptación de cada clase del lugar que le corresponde. Y por ende que si hay una falta grave, tanto por parte de los individuos como de las clases, es la de pretender subvertir ese orden que consideran los conservadores, pues está provisto por la naturaleza. Es que hay que pensar seriamente ese tema de la naturaleza en la relación con el ser humano. Hay una forma muy directa y en mi opinión bastante discutible de pensar que el ser humano no es sino una extensión más de la naturaleza. Y claro, no voy yo a poner en duda que somos un ente natural, tan natural que la muerte se encarga de recordárnoslo. La muerte y todos los caminos anunciadores de la muerte, como la vejez, la enfermedad, etc. Pero el tema, y el tema mayúsculo, es que mientras, por ejemplo, las formas vivas de la naturaleza se comportan gracias a una información genéticamente insuflada en el individuo, en el ser humano, las conductas que éste despliega no tienen que ver con ninguna información genética. Y por eso, mientras el animal es ahistórico, es decir, no hay una historia en el conjunto de una especie animal, de ninguna, y por ende, ahí más bien el animal se podría calificar como la maravillosa forma viva amarrada a la repetición, mientras el ser humano es la maravillosa forma viva que está en el camino de la transformación. Por eso, en los animales no hay un replanteamiento de un orden específico que tengan. No hay ninguna colmena donde las abejas están poniendo en interrogación el ordenamiento que tiene el funcionamiento de ellas, que es un funcionamiento repetitivo. Mientras que en los seres humanos el ordenamiento del conjunto que constituyen está siempre puesto en cuestión o en riesgo de ser transformado. Ese es un tema muy importante que, en mi opinión, epistemológicamente genera unos efectos muy dañinos a la hora de explicar las cosas humanas cuando se pretende que entre lo animal y lo humano no hay una diferencia sustantiva. Yo repito para evitar equívocos, porque esto inmediatamente desata la sensibilidad de la gente. Yo no estoy aduciendo aquí ninguna posición metafísica, no estoy diciendo que los seres humanos planeamos por encima de la naturaleza, no digo tajantemente somos tan naturaleza que cuando morimos desaparecemos del planeta y no habrá ya más alternativa para quien muera. Pero lo que quiero decir es que hay en el ser humano una determinación de la que carece el animal,
y que tiene que ver no con ningún poder metafísico, sino con la emergencia de un factor sustantivo, fundamental, caracterizador de todo el conjunto de la vida humana que se llama el lenguaje. El lenguaje cuya matriz principal es la lengua, o los lenguajes cuya matriz es la lengua, y la lengua es un fenómeno absolutamente exclusivo de la humanidad, no tiene nada que ver con las comunicaciones animales, ahí hay una semejanza ilusoria, no es lo mismo el dispositivo de señales de que cuenta o con el que cuenta una especie animal que el lenguaje como estructura que caracteriza al ser humano. Esto lo dije pues así de paso porque me parece que en la discusión con todas las pretensiones naturalistas, porque lo natural pues pareciera un orden superior que simplemente hay que acatar para no incurrir de pronto en rumbos catastróficos, que eso hay que replantearlo porque en los tiempos que corren, hace mucho rato nos zafamos para explicar la condición humana, tanto subjetiva, individual como social, nos zafamos de los paradigmas biologistas y más bien explicar lo humano desde una determinación biológica puede ser llevar las cosas por caminos que pueden traer consecuencias muy serias, como lo hemos conocido ya por ejemplo, en el siglo XX. En todo caso, para los conservadores, volviendo a ello, una sociedad requiere cohesionar a sus individuos a partir, entre otras cosas, de los valores interiorizados por estos. Por eso los conservadores son militantes de su concepción. Y ellos saben que tienen que transferir las convicciones ideológicas que les acompañan, porque esas convicciones ideológicas interiorizadas por los individuos, pues son esa especie de cemento, de pegamento que articula una sociedad que se llama ideología. Por ejemplo, la ideología conservadora. Y los valores. O el valor fundamental que reivindica el conservadurismo frente, por ejemplo, al socialismo que reclama la igualdad o los liberales que plantean la libertad para los conservadores, es la jerarquización social. La naturaleza nos ha hecho jerárquicamente diferentes e integrados en un conjunto. Y esa diferencia es la que hay que mantener. Y por eso decir uno socialismo, liberalismo, conservadurismo, pues implica proyectos de sociedad completamente diferentes. Ahora vamos a hacer un recorrido por seis rasgos caracterizadores del conservadurismo. Seis puntos clave definidores del pensamiento conservador. Creo que si se tiene esto bien asumido, bien entendido, se puede entonces precisar la particularidad del pensamiento conservador, no solamente en la dimensión política, sino en la dimensión ideológica. Y en tanto esto, pues, la concepción cultural que anima a los conservadores. Entonces voy a mencionar seis rasgos. El primero, el miedo a los cambios del orden social o la reacción a los cambios del orden social. Se dice miedo por parte del autor. Yo creo que está bien utilizada la palabra. En el espíritu conservador hay un miedo a todo lo que anuncia la posibilidad de una transformación de la sociedad, de su orden, porque de lo que se trata para ellos, de forma indiscutible, es de conservar ese orden social que suponen que la naturaleza ha provisto. Y de ahí derivan una posición política reaccionaria.
Es reaccionaria porque es una posición que está en contra precisamente de cualquier posición revolucionaria. Por eso yo decía que a mí me cuesta mucho diferenciar el pensamiento conservador de la actitud contrarrevolucionaria, porque el pensamiento conservador a lo que apunta, la razón de ser, es la de conservar y en ese sentido hacer un bloqueo a cualquier pretensión revolucionaria. Ahora, esa posición política reaccionaria apunta a negar la posibilidad de que se afecten intereses económicos, particularmente las clases dominantes. O sea, en el espíritu conservador, el ganador por excelencia siempre es el sector social que está en la hegemonía del poder, esto de las clases dominantes. Y esa posición política reaccionaria conduce vía la construcción cultural de esos valores y la transmisión de los mismos a conseguir la adhesión ideológica de los mismos dominados. Por eso, como lo decía Althusser, la ideología es una especie de pegamento que articula a los individuos incluso en sus diferencias y la ideología que logra primar consigue ese efecto extraordinario que, entre otras cosas, desacredita la idea de que el ser humano simplemente propugne en la vida por sus intereses, ese efecto que es el de los dominados adhiriendo el orden que proclaman y defienden los dominadores. Ahora, el conservador teme los cambios porque amenazan algo que es fundamental para él. Y eso es de mucha importancia para pensar nuestra época. ¿Qué es lo que el conservador anhela? ¿Y por qué le tiene tanto miedo a la revolución o a los cambios? Porque el conservador está imbuido de un factor imaginario que lo gobierna y es la seguridad. Y todo cambio lo vive como un riesgo contra la seguridad. Eso es lo que ha conducido, por ejemplo, en una época como la nuestra, y hemos tenido el ejemplo en alguien como Álvaro Uribe, que con su discurso de la seguridad consigue que la gente abdique, por ejemplo, de la libertad. Entonces Álvaro Uribe podría decir, os doy la seguridad, pero a cambio me entregáis los derechos humanos que podré entonces transgredirlos. Esa es una condición del ser humano bien problemática. El anhelo de anclar en lo que se da, incluso aunque en lo que se da haya muchas desventajas, por temor a los riesgos impredecibles de los cambios que en este caso, por ejemplo, orden social, se puedan perfilar en el horizonte. Lo establecido, incluso por mal que se encuentre uno, pues da, como dice el dicho popular, es mejor lo conocido que lo bueno por conocer. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es ese espíritu conservador anclado, pues, en el sentimiento, en el anhelo de la seguridad. Y por eso también los conservadores promueven un rechazo a la racionalidad. Porque la racionalidad no para mientes en cuestionar la tradición. En la racionalidad hay un principio, lo hemos mencionado en otra oportunidad, que es el de ningún objeto está exento de poder ser interrogado, puesto en cuestión. Entonces la racionalidad es una amenaza, porque la racionalidad puede ser un poder que erosione lo establecido, precisamente en la medida en que encuentre la racionalidad que eso establecido no es lo mejor dado para la condición del ser humano.
Entonces los conservadores rechazan la racionalidad, pues porque esta se da el derecho de poner en cuestión la tradición, esa tradición que el conservador asume como si fuera un pozo de sabiduría incuestionable. Es ahí donde se han parapetado las idealizaciones, por ejemplo, de la vejez, eso de que los viejos son sabios, o la sabiduría de nuestros mayores, la sabiduría de nuestros ancestros. Es una suposición de que no es menester la racionalidad, sino que la tradición en un correaje sucesivo de generación en generación, pues va transmitiendo la sabiduría necesaria y exclusiva para la existencia de la sociedad y de los individuos. Ese es otro soporte ideológico y político en pro de la defensa de la realidad social prevaleciente, por injusta que ésta sea, que está a favor de los conservadores. Y es que es siempre muy importante, este es un tema clave porque muestra cómo la cultura en su dimensión ideológica, es decir, en el conjunto de ideas y prácticas que animan la existencia de los individuos, la ideología cumple un papel fundamental, porque una sociedad no se podría sostener únicamente a punto de reacción física, por ejemplo, de fuerzas represivas del Estado. Una sociedad tiene que ganar la identificación de los individuos para ese orden social. Incluso, repito, aunque al identificarse los individuos con ese orden social, eso vaya a contravía de sus propios intereses. Porque la ideología se fundamenta en la identificación profunda e íntima del individuo con unas ideas y con unos valores, obviamente con unas prácticas que plantean que todo aquello que amenace esas ideas, esos valores, esas prácticas, es una amenaza contra su identidad. Es decir, la identidad determina inconscientemente en el individuo aceptar lo que la reafirma, lo que la ratifica y rechazar lo que la cuestiona. Ahí radica la difícil dimensión afectiva, o si se quiere decir emocional, que embarga al individuo en materia política. Es que cuando uno interpela las convicciones políticas de alguien, convicciones políticas conscientes o no conscientes, pero que están dadas en los valores que asume ese individuo, en los principios que lo rigen socialmente hablando, en las prácticas que ejerce, cuando eso se pone en cuestión, el individuo hace una defensa generada reactivamente como emoción contra la amenaza que su identidad, esa que está parapetada también en dichos valores, principios y prácticas, sea puesta en cuestión. Es ahí donde es tan difícil, por ejemplo, la discusión política que se logre sostener en forma ecuánime, ponderada entre disputantes en materia ideológica. Colombia es un muy patente ejemplo de ello. En Colombia, discutir de política es inmediatamente activar las emociones. Y el problema con las emociones, con los afectos, con eso que algunos cantan como si fuera el gran logro de la humanidad, la sensibilidad, que claro, yo no estoy en contra de la sensibilidad, pero la sensibilidad si no se articula a la reflexión, la sensibilidad se puede volver una fuerza reaccionaria impresionante. Reaccionaria porque el individuo, desde la mera sensibilidad surgida, por ejemplo, de sentir en riesgo su identidad porque se le pone en cuestión algo, entonces el individuo despierta inmediatamente una emoción que se vuelve la forma en que reacciona rechazando todo aquello que lo interpela. Y decía yo que el problema con la emoción es que la emoción no piensa.
La emoción no razona, la emoción no argumenta, la razón es simplemente una postura que está ya afirmada por el individuo en términos de vencer o morir, es decir, o el otro o yo. Por eso es que se ha dicho tanto que es fundamental que el ejercicio político democrático incorpore un individuo que sea capaz de desplegar esa virtud de la racionalidad. Esa es una conquista y por eso probablemente los esfuerzos transformadores de la sociedad que no nacen de visiones masificantes, sino del respeto a la integración consciente de un individuo al proyecto, se hacen más difíciles porque hay que superar la tendencia primaria a desatar la emoción y darle lugar, por tanto, a una racionalidad que debe muchas veces contener, como quien cabalgando un corcel muy brioso tiene que saber manejar el freno. Igual pasa, para usar esta metáfora que es de Platón, que el ser humano debe dominar ese corcel indómito, que en este caso es el de las emociones, mediante el recurso a una racionalidad que, dado que puede interpelarlo todo, puede interpelar las mismas emociones del individuo. Entonces, el conservador sustenta su anhelo de preservación del orden y de la estabilidad, acudiendo luego a referentes trascendentes que le sirven de garantía imaginaria de que ese orden es inamovible, entonces se lo asigna Dios. Porque si hay una creencia ciega en Dios y Dios no es objeto de una pregunta, de una interrogación sobre las condiciones de posibilidad de que exista ese factor ordenador del universo y de la humanidad, o si no existe una creencia ciega en la tradición, pues entonces estaría el campo abierto para las interpelaciones críticas y por ende innovadoras que traería consigo la racionalidad. De ahí pues que en el pensamiento conservador haya un alineamiento de todos aquellos que quieren establecer un dique contra la transformación del orden jerarquizado que existe. Un segundo rasgo caracterizador del conservadurismo es una idea fuerza. Una idea fuerza es una idea que, habiendo nacido en algún individuo por algunos caminos que no son fáciles de precisar, por no decir imposibles de precisar, pues terminan haciéndose algo apropiado colectivamente, al punto de que esa idea se vuelve una fuerza. Ese es un concepto de idea fuerza que lo han construido los historiadores de las mentalidades, por ejemplo, como Michel Bovell, para plantear que ideas surgidas en algún lugar y a través de cualquier individuo que fuese, han logrado propagarse, ser articuladas por muchos, pero sobre todo interiorizadas. Y a partir de esa interiorización, eso se vuelve una convicción, un rasgo de la identidad, y eso moviliza la respuesta del individuo, moviliza más bien que la respuesta a la conducta del individuo. Entonces, una idea fuerza que tiene el pensamiento conservador es eso de asumir que en tanto nación, para los conservadores el concepto de nación va a ser muy importante, que en tanto nación hay unos valores propios de esa nación que son como esencias. Son las sagradas tradiciones propias de esa sociedad específica, de esa nación específica. Eso está expresado, por ejemplo, cuando se dice, no, es que los colombianos somos así, entonces ya sea que nos asignamos unos valores, de que tenemos unas características que nos hacen como unos seres de unas conductas muy especiales,
Eso se piensa cuando dice los colombianos, es como si hubiera una esencia que misteriosamente a todos los que hubiésemos nacido dentro de las fronteras del país, o sobre todo los que hemos nacido en las fronteras del país, porque los nacionales por adopción no se consideran tales pues en relación a estas virtudes o cualidades, como si tuviéramos pues unas esencias características de nosotros y que cuando estamos en el extranjero eso está presente. Y así cada nación cree que posee unos rasgos que se han insuflado metafísicamente o por vía metafísica en ellos. Para los conservadores, pues, es muy importante relevar ese asunto de que hay como unas esencias que serían propias de los connacionales, y eso los conduce a la defensa a ultranza de lo que consideran propio, propio como específico suyo y propio como inamovible. Y ahí encontramos una articulación que es muy estrecha y muy problemática a veces, como es la relación entre nación y conservadurismo, porque el vínculo nación-conservadurismo deriva fácilmente en el nacionalismo, y el nacionalismo a su vez es una expresión de la xenofobia, del rechazo al otro, y como diría Freud cuando plantea del narcisismo y las pequeñas diferencias, a nadie despreciaremos u odiaremos más potencialmente que al vecino limítrofe nuestro. Es más posible que un colombiano llegue a tener problemas con un venezolano, con un ecuatoriano, con un peruano, que con un turco o con un afgano o con un guineano, etc. El tercer rasgo característico que se ha de destacar, haciendo el seguimiento pues a este buen artículo de Joan Anton, es la concepción pesimista de la naturaleza humana que habita al pensamiento conservador. Pensamiento conservador parte del principio de que el ser humano es una criatura débil, propensa al ejercicio de la maldad, porque el ser humano es egoísta y es profundamente irracional. En eso ahí lo dice el autor, por lo menos tres incidencias importantes. Una de larga data, que es la herencia judeocristiana. Los seres humanos somos seres en pecado, en un pecado que es incluso original. Somos seres de la falta, somos seres que estamos habitados por esa proclividad, pues, al pecado. Y la incidencia de pensadores muy importantes de la modernidad, como Maquiavelo y como Hobbes, para quienes el ser humano efectivamente es una criatura proclive al mal. Y eso reclama la necesidad de constituir un soberano que promueva y sostenga el paso del estado de naturaleza, que es el estado de barbarie, al estado de sociedad, que es el estado en el que el ser humano, gracias a la mediación del Estado, regula y controla esa propensión suya al ejercicio de la violencia. Es decir, el ser humano requiere un poder coercitivo para impedir el triunfo del empuje bárbaro que lo anima. Y ahí echa raíces el pensamiento conservador, para legitimar las formas autoritarias y represivas, sobre todo en momentos que conducen de la crisis económica a la crisis social y de esta a la crisis política del orden establecido. Ese es un razonamiento que nos ofrece el autor, que a mí me parece lúcido, valioso y necesario. O sea, el pensamiento conservador se posiciona en una concepción de la naturaleza humana. Yo siempre prefiero usar la expresión condición humana, porque creo que el ser humano es un ser que tiene condiciones de posibilidad informadas, por ejemplo, biológicamente, pero esas condiciones, por ejemplo, el poder ser inteligente, el poder hacerse a la cultura, etcétera,
Esas condiciones son posibilitadas o imposibilitadas por la forma de ingreso a la sociedad y por vía de ese ingreso a la sociedad, a la cultura, etc. En un pensamiento como el del psicoanálisis, el ser humano no se parte en esa oposición entre o es un ser que propende al mal, como piensa Hobbes, o un ser que propende al bien, como piensa Locke, sino que planteaba yo también en otra oportunidad, el psicoanálisis considera que el ser humano, como un efecto de su ingreso a la condición de ser del lenguaje, desata dos pulsiones, una pulsión erótica que apunta a la integración, a la unidad, etcétera, una integración y una pulsión tanática que apunta a la desagregación, a la descomposición de las unidades. Esos son empujes pulsionales que se vehiculan por el orden del significante, es decir, del lenguaje, y que permiten en su combinación la construcción de un ser que puede generar una historia en la que permanentemente puede modificar los ordenamientos en que se ha inscrito. Por eso, en la perspectiva del psicoanálisis no hay una moralización que diga la pulsión de muerte es mala, la pulsión erótica es buena, porque puede uno perfectamente encontrar combinaciones donde la pulsión erótica, pongamos el ejemplo, la sexualidad puede conducir a la destrucción. Un caso, la violación. La violación es el ejercicio de un empuje al goce sexual bajo la forma del imperio de la violencia que somete a otro por fuera de su deseo. Y a la inversa, puede haber formas de la pulsión de muerte que son inmensamente aportantes a la creatividad humana. Cuando alguien critica, y ese es un rasgo importante, la crítica es un no a algo que está dado o establecido o dicho, y ese no, incluso que puede ser autocrítico, conduce a la revisión de algo que se había establecido para abrirle caminos, por ejemplo, a una forma superior. Pero para los conservadores el tema es que el ser humano es una criatura arrojada al ejercicio del mal si se la deja por cuenta propia y por ende es menester instaurar poderes gobernantes, particularmente a través del Estado, que no tengan vacilación alguna en el ejercicio de la represión y de la coacción. Por eso entre los conservadores hay una validación en general en la historia del ejercicio de formas de fuerza, incluidas las dictatoriales. Los conservadores llegan a considerar que las dictaduras son en cualquier caso un bien que impide la tendencia al caos que anima al ser humano. Porque finalmente ellos, los conservadores, prefieren la defensa del orden de la sociedad a la resolución de las necesidades sociales. Porque si resolver las necesidades sociales implica modificar el orden de la sociedad, por ejemplo, la necesidad social de tener tierra por parte de los campesinos implica una reforma agraria que afectaría a una clase dominante, los conservadores prefieren el orden social a la satisfacción de las necesidades sociales. Un cuarto rasgo en los conservadores es la visión elitista de la sociedad. Un cuarto rasgo del pensamiento conservador es la visión elitista de la sociedad. Porque como ellos están posicionados en esa afirmación de que las desigualdades humanas son un asunto natural, pues obviamente si eso es natural, si así es como debe ser, porque la naturaleza así lo informó, pues la igualdad es catastrófica para la sociedad. Y de ahí que los conservadores sostengan, sin reato alguno, una concepción de la sociedad clasista y jerárquica. Es que hay que volver a decirlo, el pensamiento conservador es el pensamiento de sostengamos las cosas como son en el orden de los privilegios que se tienen para unos sectores minoritarios, pero en todo caso, si
Esto significa inequidad, desigualdad, etcétera, para muchísimos sectores de la sociedad, pues es el sacrificio que hay que hacer para mantener el orden, porque cualquier forma alternativa tendría siempre el riesgo de lo impredecible, etcétera, etcétera. Un quinto rasgo muy importante en el pensamiento conservador y que nace precisamente de su postura no racionalista, aunque aquí hay que decir que los pensadores conservadores que son referentes de ellos desde el arranque de este pensamiento, pues pensadores ya como los mencionados Edmund Burke, Joseph de Maistre u otro francés muy importante, Louis de Bonald, ellos son un ejemplo de la racionalidad. ¿Por qué? Porque están desplegando razones a favor de su posición. Esas razones eran rebatibles, discutibles, pero los conservadores están construyendo libros finamente articulados, bellamente en algunos casos, y si no adecuadamente escritos, como el texto que referenciaba y que yo decía, pues es casi como texto sagrado de los conservadores, el de Burke, el de, ¿cómo es? Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Pero entonces, en este quinto rasgo hay una cosa muy curiosa, es la vocación, la inclinación del espíritu conservador por el esencialismo. Cuando se dice esencialismo, se dice esencia en el sentido de algo que parecería innato, permanente, inamovible en los seres. Esencias son cosas ahistóricas, entendida pues en su acepción propiamente filosófica. Ya uno puede hacer un uso figurado de la palabra. Cuando uno dice, por ejemplo, es que la esencia de ese hombre es la posición justa en la vida, y ahí pues está haciendo es un uso figurado del término, pero estrictamente cuando se quiere pensar filosóficamente la noción de esencia atañe a lo que es eterno, a lo que no se modifica, a lo que no es proveniente de la historia, sino que es algo en sí mismo dado, que impregna, por ejemplo, a los individuos, a las sociedades, etc. Ahora, de esa visión esencialista de que hay cosas que son ahistóricas, que están presentes metafísicamente o por vía pues metafísica en los individuos y en las sociedades, deriva, por ejemplo, la opción ultranacionalista de los conservadores, esa opción que concibe la patria como efecto y expresión de esencias constituyentes. Yo creo que una de las ventajas que hemos tenido en Colombia, un país que ha tenido tantas desventajas en su historia social, es que entre nosotros no ha calado un nacionalismo exacerbado. No ha calado, por ejemplo, el nacionalismo que separa a alemanes de polacos, a polacos de rusos, que puede llevar al desastre. Por ejemplo, como la guerra de los Balcanes de los años 90, pues en la vieja Yugoslavia, serbios, croatas, bosnios. En eso de que la contigüidad inclusive exacerba el valor de la nación contra la vecina o el nacionalismo presente, por ejemplo, en los nazis. ¿Cuál era el punto A del credo nazi? Que los alemanes, entendiendo a los alemanes como una raza instituida particularmente en el dominio de esa cultura alemana, de los que hablaban alemán, y que todos tenían una ascendencia aria, eran superiores, y que las otras naciones, checos,
polacos, etcétera, eran inferiores y había que someterlas. Entonces, en el pensamiento conservador, ese esencialismo que conduce a que hay unos atributos ahistóricos que caracterizan, definen, delinean unos valores específicos de un conjunto social integrado a través del Estado en una patria, se vuelve muy problemático, porque ese sentimiento de patria, al representar la unión de los individuos en la sociedad, conduce a olvidar las fracturas de clases de intereses contrapuestos, lo que evidentemente favorece a las clases que regentan el poder. Un ejemplo muy claro de ello son las guerras mundiales, donde a nombre de la patria, un obrero alemán se abraza con un burgués alemán para ir a enfrentar a muerte a un obrero francés abrazado a su vez con un burgués francés. Ese término de patria está siempre en manos de los espíritus conservadores y dictatoriales. No en vano, vuelvo al ejemplo, Álvaro Uribe en Colombia es uno de los términos que más usaba. Últimamente ha dejado de usarlo, yo creo que porque su figura se ha ido desvaneciendo en el imaginario del pueblo colombiano, pero la noción de patria era para él fundamental, porque la patria nos unifica. La patria es como una fiesta, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, donde todos nos disolvemos en un mismo magma, igual es la patria. Entonces, si yo invoco la patria, invoco una unidad imaginaria donde no hay obreros, campesinos, burgueses, terratenientes, sino que somos uno. Y entre ese uno se expresa contra el otro uno que amenaza y por ende se despliega hacia afuera la conflictividad social interna. Y de ahí que los sectores dominantes terminen favorecidos porque con esa amalgama que se llama patria consiguen tirarle un manto a las divisiones de clase y a los conflictos de clase. Ese es el lugar también que, por ejemplo, juega imaginariamente el deporte cuando la gente se enfunda. Y esto no lo digo como si fuera negativo, porque si esa cosa se relativiza y se trata, por ejemplo, de esa identidad colectiva que se llama soy colombiano, pues está bien. El problema es que eso se extienda a que colombiano implique, en tanto noción de un individuo de una patria específica, borrar las diferencias de clase existentes en la sociedad y entonces yo soy lo mismo que Álvaro Uribe o que Carlos Julio Santo Domingo, Mario Julio Santo Domingo o cualquier gran burgués. Decía yo que eso está ejemplificado en el deporte. Entonces la gente se enfunda la camiseta de la Selección Colombia y el país realmente se uniforma. Y entonces el gol de la Selección Colombia contra la Selección Uruguaya significa el abrazo, los vítores desde los barrios burgueses hasta los barrios proletarios y el abrazo del burgués con el obrero, etc. Y yo digo, mientras eso se mantiene en una forma relativa, como asunto efímero y simplemente imaginario, expresado en el deporte, vaya y venga. El problema es que eso se vuelva una especie de referencia de una esencia propia que puede llevar que vía un partido de fútbol, pues matemos al otro porque el otro hace parte de la esencia rival que amenaza la mía. Y por eso el ultranacionalismo al que es tan dado en general el pensamiento conservador en su deriva del ejercicio del poder bajo la forma también de esta reivindicación de las esencias nacionales, de las esencias patrióticas, etcétera,
Ese ultranacionalismo tiene como una de sus manifestaciones más dañinas, más peligrosas, la xenofobia. Y esa xenofobia en Braga, con una manifestación, por ejemplo, acentuada del nacionalismo, como fueron el fascismo y el nazismo. Y por último, no resta sino decir como sexto rasgo caracterizador del pensamiento conservador, la concepción organicista de la sociedad. Cuando se dice organicista, es la metáfora y este es uno de los trasuntos y de los papeles, en mi opinión, más dañinos de trasladar el paradigma biológico al análisis de la sociedad humana. Es que, claro, lo que es válido en un ámbito, por ejemplo, plenamente válido en el análisis de las formas biológicas, puede ser un error gravísimo, incluso de consecuencias muy lamentables cuando se traslapa ese paradigma válido en el ámbito de la biología, por ejemplo, a la explicación de la sociedad. Entonces, la metáfora de la sociedad como un organismo, es decir, que se toma la biología y operamos como un organismo. ¿Qué es un organismo? Un conjunto de órganos articulados sistemáticamente para que operen en el mantenimiento de ese gran conjunto que es el organismo, gracias a las funciones diferenciales que cumplen los órganos. Pero entonces los órganos son imprescindibles para el conjunto de la sociedad, pero tienen dos manifestaciones que cuando eso se metaforiza hacia la sociedad se vuelve muy peligroso. Es que el organismo tiene órganos que cumplen, uno, funciones distintas. Y entonces hay funciones más importantes que otras. Entonces hay órganos más importantes que otros. Pero al mismo tiempo los órganos son inamovibles, se mantienen siempre en el cumplimiento de su función. Entonces, si vos deslizás eso que es válido en la biología, es decir, yo soy un hombre que tengo entonces cerebro, riñones, páncreas, etcétera. Pero el páncreas tiene que seguir siendo páncreas y cumpliendo la función de pancreática. El riñón, la función renal. El cerebro, las funciones neurológicas, etcétera. Entonces, los órganos se integran, se articulan en funcionamiento, en aras del funcionamiento del organismo, pero esos órganos son diferentes en función de importancia e inamovibles. Por ende, traslapar ese modelo biológico válido en el campo de la vida como expresión de la naturaleza, a lo que es un constructo propio de la humanidad, que es la sociedad, trae estas consecuencias. Y por eso los conservadores son muy dados a ese modelo organicista. Es que eso es lo que les permite decir, esto también lo decía, por ejemplo, Aristóteles, es decir, las clases dominantes son como la cabeza. Hay seres que son la cabeza en el sentido pues del cerebro y la dotación del pensamiento, etcétera, y hay seres que son como las manos para la manualidad. Esa es una vieja imagen que estaba, digo, en Aristóteles, que está presente en la Edad Media con la concepción de los tres órdenes, los que oran, los que guerrean y los que trabajan. Entonces estaba el gran sector de los religiosos cuya función en la sociedad no era sino orar. Está el gran sector de las clases dominantes bajo la forma de la caballería cuya función es la guerra. Y está la gran masa de siervos cuya función es laborar.
Esa es una diferencia entre también entre quienes piensan y quienes actúan, que después, muchos años después, Marx pondrá en interpelación cuando dirá que la división entre trabajo manual y trabajo intelectual es una división gravísima en la sociedad, porque hace a los intelectuales inmanuales y a los trabajadores incapaces de hacerse a una representación intelectual de la vida. En fin, uno podría extractar muchísimas consecuencias negativas de esa mirada que quiere biologizar la sociedad, quiere pensar que la sociedad no es en una extensión del orden biológico, sin entender que una cosa es el carácter obviamente natural de nuestra vida, en el sentido pues de que no somos sino bios en última instancia, pero que sobre ese bios, en el devenir y mediante cosas que no son fáciles de explicar, se constituyó una criatura que tiene como peculiaridad ser el ser del lenguaje. Y el lenguaje no es solamente un recurso de la comunicación, sino que el lenguaje es una fuerza determinante que produce en nosotros innúmeros efectos. Nuestra división entre sujetos del inconsciente e individuos de la conciencia, que permite nuestra inscripción en el tiempo. Entonces somos una criatura que vive un presente que está articulado al pasado, proyectado al futuro, y esas dos fuerzas del pasado y el futuro convergen sobre el presente que realizamos. Somos una criatura de la reflexión y el pensamiento. No podría haber pensamiento si no hubiese despliegue vía el significante como operación, pues, que nos permite el lenguaje. Somos seres de la creatividad. Nosotros, los seres humanos, con todo lo bueno y lo malo que hacemos, pues tenemos pintura y no hay ninguna vaca que haya hecho pintura. Conversamos y no hay animales que conversan. Pensamos en los ordenamientos de la sociedad. Ningún animal piensa en el ordenamiento de su grupo, por eficiente y maravilloso que sea en sus funciones, es algo que se repite en el devenir del tiempo. Ningún animal mira hacia el firmamento para extasiarse con las estrellas, ningún animal hace poesía, ningún animal hace música, ningún animal no hace música, porque cuando se dice que el pajarito canta, eso es una proyección imaginaria del ser humano. El pajarito no está componiendo una configuración musical. Los seres humanos no tenemos una sexualidad como acoplamiento reproductivo, sino que tenemos un empuje a volver la carne, un sustento del goce, etcétera. Es decir, uno puede quedarse aquí hablando hasta el fin de los tiempos de las profundas y radicales diferencias entre lo que es propiamente el ordenamiento de la vida trazado por la naturaleza en el animal, con sus conductas estipuladas y con sus márgenes mínimos de aprendizaje, versus un ser que, como el humano, es un ser desplegado. Porque, para concluir, uno puede decir que el animal es una forma de la vida fijada y el ser humano es un ser desplegado. Por eso, una vaca es una vaca y no tiene problemas con su identidad, porque la vaca no tendrá angustia si soy lo que estaba llamado a ser, si he estado a la altura de mis posibilidades. Ni un caballo ni un elefante tienen eso, pero el ser humano sí, porque el ser humano es un ser que está en el río de la historia social, de la historia personal, está en el horizonte de unos ideales y de unas convicciones, y cuando este ser se siente que está en discordancia con lo que efectivamente pudo haber sido, ese ser entra en angustia, o cuando el sentido de su vida se pone en jaque, inmediatamente se precipita ese elemento de la angustia. Los animales no tienen un problema con la existencia, porque los animales viven, no existen en el sentido sartreano
de que para el animal el tiempo que le es dado en la vida no es un problema de la construcción de un sentido. Y no es un problema de la construcción del sentido porque para el animal el sentido está dado de antemano. En cambio, nosotros, para volver a decirlo con una frase muy repetida de Sartre, pero no por eso menos importante, somos una criatura que carecemos de sentido y por ende tenemos la obligación de dotar nuestra vida de sentido.